Bueno, sobre el relanzamiento, la reestructuración de las fuerzas democráticas, yo creo que ese tema debe, esa discusión debería darse después del proceso del domingo, sobre todo porque vamos a tener unos nuevos actores políticos en el país. A mí me impresionó la cantidad de candidatas y candidatos a concejales jóvenes, 21, 22, 23 años. Oye, eso es absolutamente motivador, importantísimo de cara al futuro. Demuestra que sí hay mucha gente en los municipios, en las comunidades, que se ha metido para ser protagonista del proceso de cambio que espera, que quiere. Por lo tanto, oye, yo esperaría, Gaby, vamos a ver el día 21 y cada partido, obviamente, de todas las organizaciones políticas, de todas, sus liderazgos. Y a partir de allí vendrá un proceso de discusión de cara al año 2022. ¿Qué va a pasar el año 2022? ¿Qué va a pasar con el proceso de negociación en México? Eso hay que rechazar y condenar que el gobierno se haya levantado de ese proceso. O sea, el gobierno se levanta de un proceso en el que los venezolanos tenemos puesta la mirada para alcanzar acuerdos, que no es el tema político exclusivamente, para nada. Ahí hay temas en discusión, humanitario, alimentos, medicina. O sea, ¿cuántas cosas se necesitan en nuestro país? Y toda la comunidad internacional está avalando ese proceso, incluso los amigos del gobierno, los más cercanos al gobierno, porque el gobierno se levanta por una persona. Eso hay que condenarlo y rechazarlo, eso es inaceptable. Bueno, ¿qué va a pasar con ese proceso? ¿Qué va a pasar con el referéndum revocatorio? Ese es un derecho que tenemos los venezolanos. La gente pregunta, ¿qué va a pasar con el revocatorio? A partir del año 2022, los primeros días de enero, ese derecho, de acuerdo a lo que dice la Constitución, se abre el ejercicio de él. Eso es una decisión que hay que tomar para que